Yo quiero agradecer a esta Secretaría Regional y se me hace difícil nombrarlos a todos, pero bueno, me agradezco que mi compañero de ruta, mi amigo Antonio Banacci, gracias a todos por acompañarme a contar el sindicato de Caminero, siempre me gusta, gracias a todos. Hay un saludo a todos. Quiero agradecer a Carlos Massa, gracias compañeros por este día, gracias por hacerlo. La verdad que para hacerlo parte, gracias compañeros Paco, la verdad muchos saludos a Piña y por supuesto a Nelson Barroso, nuestro compañero que está dentro del Consejo Nativo, así que usted. La verdad que muchas gracias. Yo veo mi viejo que está sentado con sus 77 años, que apenas puede caminar, y gracias por haberme venido, papá, sabe que te quiero mucho, pero no sé qué va a contar. Y está mi tía José, que trabajó a los 8 a los 70, dentro de las calles de él, que no lo hablaba con quien, tío, la verdad que también te quiero y gracias por estar. Y quiero agradecer, quiero hacer una mención especial a una organización sindical que viene de las entrañas del pueblo, una organización que cuando el general Perón nos hablaba que nosotros éramos la masa sudorosa, ellos hacen nada de eso, la boca que se mueve de esta boca, que se la verdad jamás se curaba y él siempre decía algo: defender el convenio colectivo era defender la vida misma, y eso va a venir ahora, compañeros. Y tenemos que hablar de Klosterman, tenemos que hablar de ética, liderazgo y principios. Hablaba de pensamiento, palabra y acción. Distingo de las buenas personas porque no solamente era un gran dirigente, era una excelente persona, compañeros. Y llegamos a Saúl y vino la dictadura, vino la pelea contra la dictadura y vino el paro. Hoy ya ahí hace ya como 35 años, y llegó la democracia, y vinieron los combates contra el modelo sindical, vinieron por la reforma
dinero por los convenios colectivos. Y pasaron los años. Y saben que hay que de vuelta estar atentos, compañeros. Porque esa es la pelea que se viene. Hay que estar más atentos que nunca. A estos compañeros hay que tenerlos presentes porque nos han marcado un rumbo, porque tuvieron coraje e inteligencia. No reculaban jamás y porque tenían pensamiento, palabra y acción. Defendamos el modelo sindical, defendamos las 8 horas de trabajo, defendamos las vacaciones pagas, defendamos los francos, defendamos nuestra obra social, defendamos los todos los convenios colectivos, que defenderemos la vida misma. Defendamos, compañeros, en definitiva, ese legado que nació el 17 de octubre de 1945. Y acá los veo, sí, sacando fotos y videos. Y la verdad que todos nuestros sindicatos llegan a todo el país. Entonces, es este día que va a quedar grabado. Mándenlo a la zona de Cusco, a San Luis, a Mendoza, a San Juan y a La Rioja. Lleguemos a la Patagonia, lleguemos a Santa Cruz, a Chubut, a Tierra del Fuego. Lleguemos a La Pampa, lleguemos al centro del país, a Córdoba, a Santa Fe, a Entre Ríos. Y lleguemos al norte argentino, a Catamarca, Corrientes, Chaco, Jujuy, Misiones. También lleguemos a Salta y Tucumán y lleguemos con este mensaje de esperanza, porque seguimos de pie con más fuerza que nunca, compañeros, con más fuerza que nunca. Y la verdad, permítanme, porque yo soy peronista y voy a morir peronista, permítanme decirles que muchos dirigentes políticos, que son peronistas o se dicen peronistas, y hace ya bastantes meses que hablan de que hay que renovar el peronismo y que hay que reconstruir el peronismo. ¿Y quién no puede estar de acuerdo con tantos errores cometidos? Y está bien que se quiera renovar y reconstruir, pero solo eso será posible si la columna vertebral de esa reconstrucción y de esa renovación es el movimiento obrero organizado dentro de la CGT. Muchas gracias, compañeros y compañeros, hemos escuchado la palabra del compañero de Macorís. Antes de finalizar, agradecerle la presencia de todos y cada uno de ustedes, representantes de los distintos gremios, vamos a enterar nuestro himno.